Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hola a todos, soy Axel. Aquí con un nuevo video de Derahex Zombie Warfare en el que hoy hablaremos de Rogue. Rogue se caracteriza por llevar una capa con un palo eléctrico y corre como si se le hubieran quemado los frijoles. Muchos lo aman, otros lo odian, pero yo lo llamo el Hyler de los que nos bañamos con el jabón de lavar los trastes. Su ataque básico, que solo es cagar a palos a los zombies, causa un daño de 81 puntos al nivel máximo, y su ataque crítico, que es cuando usa los rayitos, es de 162 puntos. Este ataque, además de quitar vida, también estunea a los enemigos. Ese doble efecto es muy útil principalmente cuando hay enemigos resistentes. Lastimosamente este efecto solamente es aplicado a un enemigo, así que cuando hay spam no es tan eficaz. Cuando muere tendremos la ventaja en que no se convertirá en un zombie como lo suele ser la mayoría de las unidades. De repente, ¡ah! Tiene una salud de 91 puntos, medianamente alta para una unidad de clase luchador, pero no aguanta tantos golpes de los enemigos, pero lo compensa con su tiempo de preparación, que es más rápida que la del negro. Otra desventaja que representa esta unidad es que tiene un nivel de fortuna relativamente bajo comparado con los otros luchadores, ya que la fortuna define el rendimiento de la unidad y los críticos que este puede hacer, haciendo que su ataque crítico lo aplique en menor medida que su contraparte Hyler. Además, no es muy resistente a los ataques del Charged Zombie. Rogue está disponible desde el nivel 12, es muy útil en la ubicación 6, 7 y 8. Rogue como un luchador solo no es muy bueno, ya que su tiempo de recarga es mediano, superado por Renek, Rodríguez y Glem. Lo recomendable es siempre tener otro luchador que lo acompañe para que no se sienta solo. Rogue es una unidad equilibrada, no como otras unidades, y puede ser de gran ayuda si se combina con una buena deck. Así que aquí viene la pregunta, ¿vale la pena comprar a Rogue? Sí. Y bueno gente, espero que les haya gustado el video, si es así dale like. Si este video es muy apoyado, podría seguir esta temática de videos con las otras unidades. Seguime en mi Twitter y si quieres ver mis patas, seguime en mi OnlyFans. Quiero decir, mi Instagram. No se te olvide pasarte por mi canal secundario. Recordá no enterrarte vivo y sobre todo la R de los carros no significa rápido. ¡Feliz día a todos!